Después de andar por más o menos una hora y media en lo que es la Barranca del Muerto, recorrí hasta donde más pude y me encontré con una parte en donde ya no se podía subir más. Entonces tomé un desvío y mediante veredas pude llegar aquí a la cima del Cerro Colorado. Desde aquí podemos observar un panorama bellísimo de lo que es Santiago Chazumba, Oaxaca. Vean la vegetación, los cerros que rodean a esta parte de Oaxaca. Hasta allá tenemos algunos cerros más que apenas logran distinguirse. Esa carretera que ven ahí va camino hacia Huajuapan de León. Podríamos decir que Santiago Chazumba es el punto intermedio entre Huajuapan y Tehuacán, Puebla. Ahí está la iglesia. Repitiendo, en el sentido de que Chazumba es el punto intermedio entre Huajuapan y Tehuacán, más o menos hablando del tiempo de recorrido, y en kilómetros es casi lo mismo, mientras que a Huajuapan creo que son cerca de 59, a Tehuacán son 60. Este panorama es el que se logró observar desde aquí de el Cerrito Colorado. Hay panoramas mucho más amplios y vistosos que se pueden conseguir, por ejemplo, desde el cerro Yocusá, que está ubicado atrás de estos árboles. O, por ejemplo, desde aquella parte en donde podemos ver una cancha de básquetbol. Desde ahí se pueden apreciar grandes panoramas. Toda esa vegetación que ven como cactus emergiendo del suelo es muy típica de esta zona. Rumbo a Tehuacán se puede observar cerros tupidos de este tipo de vegetación. Aquí se le conoce con nombre de órganos, pero bueno, las cactáceas tienen variantes como son los nopales, los pitayos, los choconostles, las biznagas y variedad infinita de cactáceas. Está sonando el reloj de... Bueno, está sonando las campanas de la iglesia. Ahí está. Vean, ya falta cuarto para las 11, me parece. No logro distinguir muy bien de acá. Ese es el sonido típico de la iglesia de aquí, de Santiago Chazumba. Voy a dejarlos un rato para que observen los puntos claves del pueblo y se deleiten tanto como yo. Bien, espero les haya gustado estos más o menos 5 minutos de video de lo que es el pueblo Santiago Chazumba. Yo me despido por ahora. Vamos a seguir más adelante con la sesión de videos y por supuesto la sesión de fotografías. Nos vemos a la próxima.